Buenas noches, mis chapines. Muy buenas noches. Estoy ahí esperando que entren. Aquí esperando que entren. Esperemos que la internet se no se luzca hoy. Esperemos, esperemos, esperemos. Vamos a quitarlo para volverlo a subir. Muy buenas noches, muy buenas noches. Un segundito. Hola. Aquí jugándomela. Denme un segundo que voy a mirarla aquí. Buenas noches, Chapines. Feliz martes. Miércoles, creo, miércoles. No. No sé si es miércoles o jueves, ya no sé ni dónde estoy. Denme un segundo, que tú tenía el internet en otra parte y tenía que cambiarla. Un minuto, mis amores. Un minuto. En lo que siguen entrando. Ustedes sigan entrando ahí. A ver si les canto la guantaramera y me das un segundo. Un segundito. Un minutico, sigan entrando, sigan entrando que la noche se va a poner buena. Mientras tanto, los que no, los que no han, espérense un segundo que no sé por qué, está haciendo interferencia. Un segundo, cuando suba el video. Un minutico. Okay. un segundo, a ver si entra ahora. segundito no sé por qué no me suena a mí aquí a ver. están escuchando están escuchando me dice si están escuchando porfa galo ustedes están escuchando me pueden escribir que por algún motivo yo no me veo en vivo. ¿Me escuchan, verdad? Perfecto. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Me dan un segundo. Un segundo que está haciendo interferencia a la internet. Un minuto nada más. segundito a ver si ahora pueden escuchar bien ahora si sí pueden escuchar están escuchando bien estaba brincando del wifi a la red no sé por qué pueden escucharme porfa ahora sí Ahora sí los puedo ver. Buenas noches. Buenas noches, mi Por ahí está la señora Vicky Lanza. Buenas noches. Gato, Galo Liu. Buenas noches, Jaime Aguilar. Argen. Buenas noches, corazón. Lidia Esperanza. Clara, Liz, Clara García. Gracias, mi amor. Qué bueno que se escucha. Pero pues vamos a ver si comenzamos. Esto. Que estaba brincando de donde la tenía el... el la conexión de internet fija al Wi-Fi y se armó el desmadre. Ya saben que esto no es precisamente CNN, aunque la calidad del programa es 10 veces mejor. Este, pero en lo que vamos perfeccionando, ya ven, aquí estamos. Mire, cada día estamos mejores con cámaras 4K, micrófonos monstruosos, profesionales, y poquito a poquito se llega a Roma, mis amores. Eh, denme un segundo, por favor, Voy a saludar. A Harold Aceituno, Ceituno, Ana María Solís, Salvador Sandoval, buenas noches, Fernando Girón, a todos. Ya hay varios. Así que ya se puede casi comenzar, pero esperamos un minuto más. Sigo saludándolo porque después no me va a dar tiempo saludarlo. Bustamante dice que soy una. Dice Bustamante. Que no sé quién carajo sea Bustamante. Ah. Bustamante Marta Margarita dice que soy vividora de corrupto. Ella seguro cree que entró al programa de su madre, pero este no es el de tu madre querida. Te equivocaste de programa. Este es el de Bárbara. Yo no vivo de corrupto y eh, eh, seguramente es el de tu madre. Esta debe ser el perfil de la hija de Telma Aldana. Ella creyó que estaba en el programa de la madre con Fernando del Rincón, pero no, mi amor. No me cambies el libreto, me voy a cambiar el libreto y entonces te madreo a ti primero y, no te, y entonces en vez de madrear a los demás, pero van a coger todos, tú también. Así que ni te preocupes, querida. ¿Eh? No te preocupes, querida, que después en un minuto ya la producción sabe quién carajo eres. Así que este no es el programa. Para continuar, no es el programa de tu madre, la prófuga. Es el programa de Bárbara Hernández. Besito. Sigue ahí jodiendo. Para que me suba el rating. Violeta Paz dice, buenas noches. Se escucha muy bien, muchas gracias, mi amor. La señora Pereira, hola Bárbara. Me encanta cómo se viste y se maquilla, muchas gracias. Aquí tratando de, de estirarme las arrugas. Ya ahorita hay que poner parchecitos por aquí. Pero son 62 cumplidos, nena. Este, el saludo, eh, Cruz, saludos y bendiciones igual. Mirtala, buenas noches, qué gusto verte por aquí. Orlando Sarceño Hernández. dice este Bárbara Hernández, buenas noches. Qué lindo ver tanta gente hermosa. Ya hay conectado más de 50. Qué lindo tanta gente hermosa. Y, eh, y un Chairo. Pero siempre ellos son así, ellos se cuelan. Así que quédese ahí mi corazón. ¿Cómo se llama? Marina Margarita. Qué nombre más lindo. MM. Quédate ahí mami y mándame más. Escríbeme mucho más. No sabe lo importante que es que ustedes se metan en mi página. No saben lo importante. Llama a todos los aires y métanse aquí. Porfa, se los ruego. No les contesten a estos cerotes que se meten ahí. Ustedes déjenlo. Déjenlo que rueden. Que ellos rueden porque ellos vienen a hacerme un favor. No los, ustedes no lo entienden, pero sí vienen a hacerme un favor. Déjenlo que vomiten y que digan todo lo que le da la cara, que aquí nada cambia. Nada cambia nada. escucha ahora el audio. Ayer comenzaron a joder estos con el, con otra vez con la, con los en vivo comenzaron a joder ayer. Y hoy están volviendo a hacer lo mismo, pero no van a poder. Okay. Ahora sí me están escuchando, ¿verdad? Ahora sí me están escuchando. Perfecto. Desde ayer están tratando de joder. Ayer hicieron lo mismo. Por un momento no pude terminar. Bueno, sí terminé, pero habían frisado el video. Pero ustedes saben que esto es normal y yo les pido disculpa. Les pido mil disculpas. Mire, comenzamos por Estados Unidos y vamos a ver si podemos poner. A ver un segundo. Vamos a ver si podemos poner este video de Estados Unidos. Es que está fatal. La está haciendo un estrago horrible. Vamos a ver un minuto, vérense. Ellos están tratando, pero no van a poder. No van a poder, te lo juro que no van a poder. No van a poder. Esta cubana es más fuerte que el odio. Estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano para que suban los videos que les voy a poner, porque si se dan cuenta, dan vuelta y no suben. Y es que desde a, llevan dos o tres días jodiendo el programa. Ahí creo que vi en el video. No, es que lo primero que, que is es Para que vean that. cómo está la cosita por aquí. Siempre les mando. Ahí tienen un videito que ya lo están right viendo. Y eso que ustedes ven en el video que fue frente a la Corte that Suprema de, justicia de Estados Unidos. Lo que están be mirando, déjenme ver si lo puedo poner de nuevo. Lo que están mirando allí es... La Biblia hoy. La Biblia. Los las niñas del sobaco pelú. Y lo las proaborto y las proaborto Se dedicaron a la biblia. Quiero decir, la frente a la Corte Suprema de Justicia. En protesta a la palabra de Dios. Yo no voy a hacer eso. Ella no va a hacer eso. Quitaron el derecho al aborto. Esperemos que quiten más cosas. Para que sigan protestando. Right Porque van a protestar hasta que los republicanos de That verdad se pongan la fila en noviembre. God God, ya se van a tener que mudar. It, o para Cuba, o para Venezuela, o para Francia, o para casa del carajo, pero ya se van a tener que ir de aquí. Ahí tenemos una. Espérense, espérense un segundo. Espérense un segundo. Un segundo. Tienen que tenerme hoy una gotica de paciencia nada más, una sola gotica, una gotica de paciencia. Solo una gotica. Para no darle gusto porque si entramos y volvemos a salir le estamos dando gusto al diablo y aquí no se le puede dar gusto al diablo. Aquí esto entra de la mano de Dios y sale de la mano de Dios porque esto está hecho aquí para denunciar todas las bajezas y todas las monstruosidades. Ya lo voy a ya voy a quitar este video un segundo. Pero tienen, fíjense si me tienen, me tienen pisada la, la, la el, el IP address de aquí. Que ayer pasó y hoy vuelve a pasar. Miren, si lo tienen que no suben ni bajan los videos. Ustedes den like. Ustedes den like, den mucho like. Un segundo, ustedes den mucho like. Mientras que yo acomodo aquí. Porque conmigo estos no van a poder. De verdad se lo juro que no van a poder. Porque aquí todo lo que se hace, todo lo que yo hago aquí, lo hago en el nombre de Dios. Así que yo no hago absolutamente nada que no sea denunciar toda la bola de tranzas. Y no van a poder. Tengo más fuerza que la muralla china. Voy a seguir saludando en lo que puedo subir el próximo video. Un segundo, por favor. A ver si subo el próximo video un momentico. Espérense, espérense. Un segundo, un segundo. Un segundo. Un segundo. Solita. Se cambia. Se cambia, se cambia solita a wifi. Y yo no tengo, no, no estoy con wifi. Estoy directa. Un minutico, mis amores. Un minutico. Ténganme una gotica de paciencia para no tener que volver a salir y volver a entrar. No sube porque, corazón, están eh, boicoteándome la página. Eh, están boicoteándome la página porque seguramente también deben tener cogido en parte, digo yo, mi teléfono. No creo porque en Estados Unidos no pueden y si los descubro, se van a joder. Pero mi página sí la boicotean. El, el programa lo boicotea, definitivamente. Y el de ayer fue muy duro. Entonces, eso es lo que sucede. Miren, ya les mostré. Dime a ver si cambia. Estados Unidos. Quiero hacer esto mientras ahí está el ministro de... el ministro de... La, de Dios mío. El ministro de la defensa, creo, de Guatemala. Y quiero... Quiero, hacer, quiero leer algo puse al lado gracias porque quiero mostrarle algo al pueblo de guatemala miren si denunciar hace un efecto por eso esto se llama al agua pato se llama el programa al agua pato por la siguiente, por la siguiente razón cuando usted ve a una persona que hace algo que no todos lo hacen pues usted y usted ve que hay efectos secundarios positivos hay efectos positivos de eso, de esa acción, usted trate de hacer lo mismo, por lo menos parecido, dentro de sus posibilidades. Y si usted ve que yo aquí me siento todas las noches a denunciar y esas denuncias que no son, no son infundadas, son de cosas que ocurren en Guatemala, que, que por ejemplo al ministro de defensa se le pueden ir de las manos, pero hay que hacerle, hay que jalar las orejitas y hay que denunciar y decirle Mire, señor ministro, esto es lo que está pasando en Guatemala. Si usted no lo corrige, mañana va a ser usted la víctima. Hoy las víctimas son los veteranos, mañana va a ser usted. Ustedes saben que yo aquí se denunció que estaban tratando de sobornar a los veteranos, de cobrarle a los veteranos, los tenían hostigados, andaban con un libro tratando de ver quiénes eran los que los iban a visitar, un control, esa es la izquierda asquerosa. Pero se contactaron conmigo los familiares. Y me contaron lo que estaba pasando y yo decidí denunciar a raíz de ahí días después el ministro visitó el hospital de veteranos y yo le agradecí y eh, una de las personas que se denunció fue el director del hospital y yo hoy quiero decir públicamente que lo incluso saqué su foto y le dije corrupto al oficial y eh, hoy quiero decir públicamente que por el momento de la foto por el momento, espero que se porte bien, señor oficial, que no da ningún trabajo hacer las cosas bien. ¿Para qué vamos a andar jodiendo en la vida a la gente? Eh, pero hoy lo quiero felicitar, señor oficial, porque recapacitó. No sé si es que le jalaron la boina o es que eh, se dio cuenta que estaba haciendo algo incorrecto. Y recapacitó, pero si recapacita, qué bueno. Porque el tema es solucionar los problemas. Aquí no se trata. Aquí no es lo mismo que hacía Galdán y compañía. Difamar y andar diciendo mentiras y jodiendo. Aquí vamos a hacer las cosas distintas. Señor ministro de la Defensa, estoy muy agradecida de que haya escuchado esta humilde voz y el llamado de los, los familiares y de los militares veteranos, que son un ejemplo a seguir, que son el orgullo de la patria. Aunque vengan aquí todos los choleros, estos chairo, a decir que fueron los que mataron a, lo, a los mayas, sabemos aquí la realidad: que aquí los que iban a matar a los mayas eran los guerrilleros, que fueron los que violaron a las mayas. Y jodieron a los mayas y todavía siguen viviendo de los mayas, del ichil, del, del cachiquel, del no sé qué, del man y de todos ellos, porque los siguen utilizando. Antes iban y le clavaban, bueno, antes se la clavaban a los mayas, pero ahora lo que hacen es que los, los, los canjean por un pedazo de pan y una botella de agua para que vayan a ponerle clavo al medio de la calle. Ellos no saben ni para qué poner los clavos, pero igual necesitan 50 que sale le dan 50, 20. Depende cómo solo pague. Y van, bueno, hoy señor ministro, le estoy muy agradecida porque hizo lo correcto en honor a esos militares honorables. Mire, quiero leerle, señor ministro, un, que además me dijeron que hasta está bonito la cafetería, que pusieron manteles del hospital y florecitas y todo. Qué bueno, le quiero leer de parte de los familiares de los veteranos este pequeño detalle que le enviaron. Dice, caso veteranos privados de libertad. Queremos felicitar al señor ministro de Defensa Nacional, Henry Reyes Chigua, ya que por primera vez hemos visto un acto tan heroico donde resalta el honor y la dignidad de nuestros veteranos militares, hombres y mujeres que han servido con amor y fervor a la patria. Me imagino que se refieran al desfile militar. Esperamos que el día 30 de junio se repita este mismo acto heroico con nuestros veteranos y que se, que se encuentran privados de libertad reconociendo que defendieron y dieron sus mejores años por la patria libre, soberana e independiente. Toda la razón. Honor a quien honor merece. Asimismo, solicitamos al excelentísimo señor presidente, comandante general del ejército, doctor Alejandro Yamatei, que en conformidad con el acuerdo de paz otorgue la condenación, la condonación que corresponde a nuestros veteranos militares del enfrentamiento armado interno. Y así quede en la familia de los veteranos el agradecimiento y el recuerdo del único presidente que tiene el valor, el coraje y el sentido humano de hacer lo correcto y así poner punto final a la guerra ideológica que atrasa al crecimiento y la dignidad de nuestro pueblo. Y cuando eso pase, yo estoy segura que Guatemala habrá dado un gran paso para dejar de ser un país tercer mundo. Porque en los, pa, donde, en los países, señores, donde hay, donde suceden estas cosas, donde suceden estas cosas, que a los militares, a los honorables militares, lo tengan de rodillas, 90 años, porque a fulana, porque fueron los Codeca, fueron los de CUC, fue Helen May, fue Wola, lo... lo los que Bola financiada por los pedófilos de que los Clinton con el dinero de la pedofilia fueron allí a, a, a van a Guatemala a andar jodiendo para que metan militares para que cuatro huevones vivan del les, les aseguro señores que mientras que eso suceda y usted presidente de Guatemala y ministro de la defensa ustedes militares generales y comandantes ustedes lo permitan cuando ustedes mientras ustedes lo permitan Guatemala seguirá siendo un, tercio, un país tercer mundial. Y a pesar de ser tan hermoso, la gente cuando la invitan a Guatemala seguirá y pensará que hay que comprarse el traje de safari y ir a la selva, porque solo en la selva pasan esas cosas, no en los países desarrollados, donde no se le hace honor al que liberó al país. Sin embargo, ustedes vieron muy bien quién fue el guerrillero, quién fue el guerrillero que andaba jodiendo en Quiché, supuestamente el libertador César Monte. ya vieron que es un asesino, ya lo vieron condenado por terrorismo. No, condenado por terrorismo no sé, pero deberían de aprobar una ley de terrorismo doméstico, a meterlos a todos, incluyendo a los que ponen clavos. Estos señores son honorables. Y ojalá el presidente Alejandro Yamatei escuche el clamor de esa familia. Y, y habiendo sido, sido un delincuente como Chitumul, que no es juez, el que dictó sentencia para esos señores, Dios tenga piedad, tenga piedad del presidente actual de Guatemala, ilumínele su corazón y su cerebro y que haya, que de verdad se cumpla la amnistía, porque entonces, ¿para qué carajo firmaron el falso acuerdo de paz? El falso acuerdo de paz que lo único que ha servido es para joder a los militares y para que vivan los vagos. Enriquecieron cuatro o cinco y parte de ellos al arzobispado. Es lo único que ha servido. Hipócritas, fariseos, todos. Pues qué bueno, aquí en la foto ustedes dirán, y esa foto porque estoy hablando del ministro todavía, pero les dejé ahí para que identificaran a los personajes. Allí tienen en esa foto, es una foto familiar. Yo a ese cuadro si lo hubiera hecho Picasso, a lo mejor le hubiera puesto el cartel de los cerotes. Pero no lo hizo Picasso, no sé quién lo encontré en Twitter. Pero si ven las caras, creo que el que no vi allí que debió estar adelante adelante es Dionisio Gutiérrez pero no lo vi pero igual están todos los cerotes Mire, para que vean todos están todo esto son peor que el covid son un virus implacable a todos esto hay que eliminarlos eliminarlos cuando digo eliminarlos lo digo en sentido relativo para que no vayan a decir ahora que yo los quería eliminar porque yo los conozco cerotes. bueno lo que quiero decir es que hay que sacarlos de la palestra pública y ponerlos en su hábitat donde ellos necesitan estar y el que no le convenga, bueno, que se va a vacaciones para Cuba, para Venezuela, para Nicaragua, ahora para Colombia. Para que se los lleve Iván Velázquez, que es el papá, el padrino de todos estos Estos son la clica de la delincuencia guatemalteca. Por eso se lo quise recordar, para que no se les olvide, porque ya ven que Guate tiene el síndrome de Estocolmo. Y hablando de Estocolmo, bueno, no es Estocolmo, prefería hablar de Singapur, porque estoy un poco desconcertada, porque casualmente miro mis estadísticas. Y resulta ser que además que están creciendo muchísimo. Me encuentro que tengo seguidores en Singapur. Ahora no sé si es que habrá algún chapín en Singapur o algún cubano en Singapur. O que en Singapur hay un templo del divino miembro. Y como el otro día hablé del divino miembro para llegar. Lo mandé y lo iba a mandar de vacaciones para Japón o iba a hacer un tour. y Los iba a llevar a todos. Pues. Ahora me siguen de Singapur. Tiene relación Singapur con el divino miembro. Bueno, aquí tienen. Resulta ser que Chuchín. Eh, a ver, Benitín y Enea. Chuchín con el traje que le queda grande y Pimpín con el traje que le queda chiquito. Pero ellos son así. Ellos son así. Bueno, pues ahí tienen. Y como yo vi un espacio a que no saben dónde andan en Wola hablando de hablando de pedofilia en Walla financiada con el dinero de los Clinton, el que nunca llegó a Haití, con eso para que Walla ande jodiendo en América Latina y financiada por Zorro. Imagínense ustedes una ONG en Estados Unidos comunista, financiada por terroristas y pedófilo. Bueno, y digo pedófilo porque hoy todo el mundo sabe que los Clinton han sido señalados como Obama y compañía todos por irse de vacaciones a la isla de Despegue. Así que hablando de Spain, hoy condenaron a la mujer a 20 años. ¿Por qué será? Por haber violado a una niña. ¿Por qué será? ¿Por qué a 20 años? ¿Eh? ¿Y por qué no le dieron cadena perpetua a la mujer de Spain? ¿Será que porque si no habla, ¿será que ella no se va a ahorcar y ella sí va a hablar y los va a echar para adelante a todos ustedes? ¿Y ustedes entonces hicieron un acuerdo y le dieron 20 años? Digo, yo no, yo que lo pregunto todo, miren, pues entonces andaban en bola, allí, y como había un espacio. Y seguro Roda fue a ver si lo ponen en algún en alguna posición de la Agenda 2030 que le hicieron firmar a Jimmy que la mafulea, camaflujea. Bueno, camaflujea, no sé si camaf, camaf, a ver, no me acuerdo. Bueno, al lado que vi un espacio y dije, coño, total que es del mismo tamaño la estatua del divino miembro de Japón que esta gente. Y ahí los colé a los tres. Pero andan de cholero, andan de cholero en Washington, ¿eh? Con el dinero. Mire, ustedes ustedes pensando que tienen al, al de los derechos humanos allí, por si acaso lo necesitan, y el cholero anda con un traje prestado en Washington, con traje prestado, o comprado en especial, porque a veces los compran en Rose, aunque le queden grandes. Seguro lo llevaron y le dijeron, está en Macy, y como el cerote no sabe leer. Él entró a rol, compró un traje que le quedaba grande y el otro cerote que le quedaba chiquito. Así, así está el mundo. Así está el mundo. Y ahora viene quien no puede faltar. El, ya, el que se ha hecho ya eh, eh, un elemento cotidiano aquí en, mi, en este programa suyo. Suyo, mis amores. El programa de Bárbara Hernández. Que está mejor, dicen que está mejor que Netflix. Me escribieron hoy. Me dijeron yo tengo sueño, pero en vez de ver a Netflix, me pongo a ver a Bárbara. que Está mejor que Netflix, bro, me va, pero para mí le voy a decir algo. Aquí tengo a Chunchín. El de las manos que las muevo. El de no sé dónde las voy a poner. El de tin, 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 tin. El de creilor, creiró Craylor. Ay, ah, yo no me sale nada, hijo. Bueno, el de creilor 666. Hoy no sé por qué no me salen las palabras ni en español ni en inglés. Aquí lo tiene, a Galve. Resulta ser que Galve lo puso un, am un amparo o algo así en la Corte Suprema de Justicia. Dice que por primera vez lo que debería hacer es coger esas dos manos, que ya no sabe dónde carajo las va a meter. Ese es todo el trauma, eso, eso, ese movimiento de, de un, un, lo más parecido a Parkinson, pero no es Parkinson. Eso es el alcohol. Cuando te metes mucho alcohol, cualquier alcohol, porque entonces se mete cualquier cosa, andan así, mira después, bueno, este le pasa a eso por, como, por eso es que le meten un expediente así del caso La Línea, de cualquier caso y en el medio son hojas blancas todas nada más tiene la primera y la última porque no hay una sola evidencia, porque todo fue una paja que le escribieron a Monzón y entonces él la lee, sin una sola evidencia que lo avale y ustedes creyendo que el expediente de La Línea tiene 25 mil investigaciones y no existe pues él, fíjense que él ve ahí, él ve expediente él ve lo que hay dentro y no hay nada. El alcohol. Bueno, pero hoy se fue a la Corte Suprema a hacer su circo. Y entonces, como se fue a hacer su circo, yo les quiero poner aquí un segundo. Les quiero poner aquí. Creo que es este el video. Vamos a ver si pasa. Vamos a ver si pasa un segundo el video. Eh, y se relaja la red. Ya se pasó otra vez esta mierda, Wi-Fi un momento. Y digo así porque ya los chairitos me tienen harta, de verdad, señores. Hagan algo. Hagan, entreguense a la justicia. No anden jodiendo a gente. Vamos a ver si ahora funciona. Vamos a ver si ahora funciona. Eh, eh, se demora. Déjame meterlo en Wi-Fi. Un segundo. Un segundo. Lo voy a poner en Wi-Fi. A ver. Segundo. No, no se, se me vayan, Chapini. Bueno, está en Wi-Fi. Se cruza. Bueno, aquí está. De la corte. Un chin. Déjenme ver si se, si ustedes lo pueden escuchar, porfa. Es 23 me dice si lo pueden escuchar. Nunca había venido a este lugar, mucho menos acompañado de un abogado para citar un hombre. Nunca pensé que tenía necesidad de hacerlo. Lamentablemente la... Me dicen si lo pueden escuchar. Lo están escuchando. Y los mismos momentos que estamos viviendo me están es escuchando. Ejercer parte de mis derecho de defensa como ciudadano, como abogado y como juez. Confío en mi derecho. Y a raíz de eso es que se está interponiendo un procedimiento de amparo en virtud de que no compartimos. El criterio de la Corte al haberle dado trámite a un procedimiento de antejuicio en mi contra. Siempre he pensado que no solo en, en estas resoluciones, sino que en todas las resoluciones, en todas las solicitudes, o sea, en todos los memoriales, se tienen que revisar no solo requisitos de forma, sino requisitos de fondo. Eh, al cumplir los requisitos de forma, se tienen que analizar los requisitos de fondo y como mínimo se tiene que exigir para darle trámite a un procedimiento de amparo son unos requisitos mínimos de razonabilidad que haga pensar fundadamente en que si sí, el interponente le asiste el derecho en el presente caso pues considero desde mi punto de vista que no se llenan estos requisitos considero que de repente fue muy apresurado darle trámite muy rápido a un procedimiento de estos y no se exigió o no se incluso no se preguntó si yo llevaba todos los procesos porque yo no llevo todos esos procesos. Entonces son aspectos que valdría la pena que con las mismas resoluciones de la Corte de constitucionalidad las exigencias mínimas para, para darle trámite a una diligencia de esta naturaleza es necesario. Entonces a raíz de eso es que, reitero, acudo como ciudadano, como abogado y como juez y confío en el derecho. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, mis amores? Miren para lo que quedó Galve. Esperen para poderlo quitar. Miren para lo que quedó Galve. Quedó para pa dar lástima. Mira para lo que quedó. Lo, en los mayor riesgos quedaron para dar lástima. Miren, llorando miseria en la Corte Suprema, reclamando lo que él no fue capaz de dar. Todavía, todavía le ponen un antejuicio. Lo madreo. Lo llamo para que después que te contesto luego. Llámame el jueves. No contesta. La, la, la Fundación contra el Terrorismo ha hecho un trabajo maravilloso con él porque los han madreado a todos. Nos falta. Ya Claudé también tiene falta de Amin Barrio. Que hay que ponerle como siete ante juicio por hijo de puta. Pero este cabrón que está aquí, este rastrero, animalito rastrero con voz de pendejo. Este tipo, el, el que ustedes le dicen, algunos le dicen jueces, pero es un activista alcohólico. Este tipo, este con derecho a réplica, todo, señores, acuérdense que yo siempre, tal vez cuando quiera, tú sabes mi número, me llama. Con derecho a réplica. Siempre, siempre. Tú o tu abogado, me da lo mismo. Tuvo tu abogado, me pueden llamar. Ya volvió el audio, ya volvió el audio. Ahora sí, ¿verdad? Ya volvió. Ya hay audio, mis amores. Un segundo, mis amores, un segundo. Hoy se sí ha sido cabrón esto. Hoy se sí ha sido cabronito esto. Se escucha ahora. Se escucha, se escucha. Ya, ves como la tienen en jaque. No van a poder cerote, porque donde lo dejé continuo decía que el cerote de Galve, el viejo borracho de Galve, anda pidiendo la eh, eh, llorando miseria en la Corte Suprema de Justicia cuando él no ha tenido piedad con nadie. Él no ha tenido piedad con nadie y Dios no la va a tener contigo. Tú terminas en la cárcel. Cuando te mueras irás al mismísimo infierno. No importa que vengan a bloquear la página, no importa que vengan a interrumpir, no a bloquear, a interrumpir la página. No importa. Mañana llamo a la compañía de cable que venga a poner 70 gigas. Que vengan a configurar esto y mañana, mis amigos, se meterán aquí me lo configurarán. Eh, eh, ¿Sabe? Los mis productores, porque aquí hay un equipo de producción de lujo, señores. Entonces, que al, al minuto me dicen, si oye no se oye, si oye no se oye. Co aquí conmigo, ni sola, aparte, aquí está Dios que habla por mí, señores. ¿O qué creen? no van a poder, cabrón y ustedes den me gusta y mucho, 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 mucho para que Facebook vea que sí me gusta, que sí les gusta lo que digo y cómo lo digo. Otro tema que quería tratar esta noche, otro tema que quiero tratar esta noche, el próximo video solo me falta uno es este y que a lo mejor si da tiempo pongo el otro, si no lo dejo para mañana, porque el tema que quiero poner mañana es muy buen tema. Y es algo que les tengo que explicar a ustedes para que ustedes vean qué grave está la situación, aunque ustedes no lo crean. Déjenme ver si entra rápido o si tengo que cambiar la red. Porque ya estoy segura que se volvió a cambiar. Vamos a ver si ahora se puede, ahora entra. Un segundito, mis amores. Vamos a ver si con la fija entra el video. Tengan una botica de paciencia y hoy discúlpenme así, corazones, corazones, manito. Que con la y demuestren que con la cubana la chairada y los faferos y esta bola de tranza no se puede. Uno que lo van a poner en el capítulo, aquí el presidente poner? Yamate. Si uno no los invita a una visita Escucha. en lo, in loco, esto es una extorsión. Eso no es la forma en la que está reglamentado. Cuando le condicionan a uno el decirle, si no me invita, lo voy a castigar. Y ahí está la nota. Eso significa una amenaza y una extorsión. Y nosotros no escucharon. Ni la amenaza, Ustedes escucharon ni la lo que dijo Yamate? y Estamos en un capítulo que no nos corresponde estar. ¿Escucharon lo que dijo Yamatei? ¿Lo escucharon? Ok, pues Yamatei hoy, yo como digo una cosa, digo la otra. Hoy sí lo voy a felicitar y ojalá que esto que hizo en la OEA, cuando regrese, que seguro me está mirando desde allá desde Washington, cuando regrese, señor presidente, acuérdense que mire de nuevo este video, porque acuérdese que le ha hecho una petición a la familia de los militares. Pero le voy a decir algo al presidente de hoy me quito el sombrero. Hoy ha hecho usted lo correcto. Cuando hacen cosas bien, hay que decirla. Y hoy fue a decirle en la guarida de la OEA a los a, lo atras, a la bola de comunista, socialista, vividores y descarados que hay en la CIDH, que no sepa qué carajo sirve la CIDH, que tampoco defiende los derechos de nadie. Porque cuando le piden a la CIDH, cuando a la CIDH le solicitan una medida cautelar para alguien que está en prisión preventiva por años siendo inocente y con todas las pruebas de su inocencia, la CIDH la niega y se la da a una delincuenta como Tel Maldana, a una psicópata como Erika Ifán, a un rastrero hueco como Juan Francisco Sandoval. Entonces, ¿para qué carajo queremos la CIDH? Si no llámate y aproveche que ya está ahí, mándelos al carajo. Ojalá haya entendido a la CIDH. Que vengan a Guatemala porque hoy se conmemora, ayer, el día de la tortura. Mira, me hubiera gustado Margarita, que seguro tú me ves, y Carlos Solorzano, que ustedes tienen mi celular y todos, queridos, los relatores de la tortura de Guatemala, porque no vinieron ayer aquí, aprovecharon para que les expliquen al pueblo de Guatemala qué es tortura. ¿Qué significa la tortura? Sobre todo, la tortura se ejecuta, se hace efectiva cuando trato cruel, inhumano y degradante. Cuando un, un, un oficial, un agente del Estado, el propio Estado, hace algo en contra, te afecta en contra tuya. Entonces, así lo digo en lenguaje popular para no tenerlo que explicar mucho. Entonces, el Estado de Guatemala, el organismo judicial, un ente del Estado, y una cholera que era la, 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 la clica del Ministerio Público, tenían allí a muchísimas personas que tienen todavía en prisión preventiva. Y eso. Siendo inocente, sin revisar causa ni caso, ni, ni 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 tienen ningún problema de que se van a fugar ni absolutamente nada. Bueno, pues esas personas están, son víctimas de tortura por parte del Estado guatemalteco. Aproveche y amate y ahí que le den, que le expliquen qué quiere decir tortura. Y Margarita, un repasito ahí, niña, eh, eh, Carlos Solórzano, ya sabes cómo me mando. Un repasito, un repasito para poner las cosas en orden. Comuníquense con la fiscal general. Explíquenle a la fiscal general la situación de todos estos casos que hay pendientes. Colaboren con la fiscal general para que pueda ella sola. Es muy engorroso con Curruchiche y cuatro o cinco de los 500 que debe haber ahí. Todavía deben haber una pandilla delincuente que le sirven al, de, de colchón a los, a los prófugos de Washington. Todo eso hay que limpiarlo, pero mientras para que empiecen a revisar esos casos. Y, los, y todas las. Yo, yo exhorto con el precedente legal que acaba de ocurrir en el caso de Cinibaldi, y que seguramente está ocurriendo en el caso de Monzón y en otros casos, la falsa figura del colaborador eficaz, que no es otra cosa que al cerote que ellos escogieron en el caso de Monzón, cerote doble, un ladronazo. Escogieron al vagabundo de Monzón para venir a fabricar el caso la línea. Quiero que sepan que es Velázquez, porque ni Aldana yo no creo que sabe escribir muy bien. Está Velázquez. El que es porque lo hacía en Colombia, el que trajo la brillante idea, el mecanismo, ¿no? Porque él venía con ella con lo del foro de San Pablo que abajo y trajo el mecanismo de fabricar casos, de escribirle a los testigos, él antes los emborrachaba en Colombia y los enmariguanaba. Por eso tuvo problemas y fue investigado. Pero además Guatemala, a lo mejor hasta le echaban algo también, pero en Guatemala no sé si les daban de fumar porque yo creo que Roberto Arzú no deja para nadie, se las mete todas pero sí, bueno y, y, y alcohol tampoco porque Galvez se mete toda la chupa, pero lo que sí hacían era meterle el panfleto, darle plata y decirle ahí que eso es lo que tú, y fírmame aquí que tú lo dijiste yo le aseguro a ustedes que si le preguntan, le quitan el panfleto a Monzón y le pregunta qué escribió en el primero, en el quinto, en el séptimo párrafo. Gonzalo no sabe ni qué carajo dice el papel. Pues entonces yo exhorto a todas las víctimas de la Cici del tiempo de Velázquez, a la FECI, del tiempo de la huecada y a la, el tiempo de la descarada de Tel Maldana, la ladrona corrupta prófuga, que cojan y soliciten a la fiscal general audiencia. Por favor, señora fiscal general, haga una agenda para que reciba estos casos de impacto que llevan seis, siete años presos y que tienen casi todos colaboradores eficaz falsos. Hagan esto como un precedente, como una jurisprudencia. Lo que acaba de pasar en el caso Bedrich que los va a devolver a todos porque ese es un caso sí es un caso que aunque estén en Estados Unidos. Angel, el decrépito de Angel y quien sea, le haya conseguido asilo político igualito, igualito, igualito igualito, los van a devolver, señores van para atrás van para atrás bueno así que ya les di un tip aquí hagan caso y vayan a ver pidan audiencia con la fiscal general otra cosa importante que pasó hoy es que y esto es muy triste, tenerlo que mencionar y, 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 y lo voy a hablar igual, lo voy a explicar en cubano. Una desgracia, 50 inmigrantes murieron hoy, asfixiados dentro de un tráiler, Dios mío, tratando de buscar un mejor futuro, porque como bien dice Sergio Hernández, y hablando de Sergio Hernández, el que quiera comprar el libro, me pide el link y yo se lo envío, ya sea por WhatsApp, por donde me lo pida, siempre es más fácil por WhatsApp. Pero pídame lo que yo se los envío para que usted en la megatienda lo pueda adquirir. En el caso de Sergio Hernández, como bien dice su libro, que no tener pedigrí en un país como Guatemala es una desgracia llegar a ser alguien, porque son países donde el clan, un clan así no da oportunidades. Y cada cuatro años la mayoría de los presidentes lo que cambian es de ladrón de políticos ladrón y no y no de y no de presidentes, ¿verdad? Sino políticos ladrones. Así. La verdad hay que decirla, no voy a generalizar, habrá alguno que no robó. Pero... El caso es el siguiente: para no entrar en el tema del ladronaje, murieron 50, pero esos 50 son víctimas no únicamente de los estados, de los países de donde vienen, donde no hay oportunidades. A lo mejor hay hasta cubanos que vienen huyendo del socialismo, que son miles y miles diarios. También son víctimas de Soros que es el que financia para promover la inmigración ilegal. Y son víctimas de un viejo que yo no sé si ustedes se acuerdan de él, porque él ya no se acuerda de nadie, porque él ya pasó de la etapa de viejo decrépito a senil. Se llama Joe Biden. Ese viejo Joe Biden, un viejo nefasto que toda la vida lo fue, toda la vida que ha vivido de la teta, de la vaca, de los contribuyentes de Estados Unidos durante 47 años. Cuando estuvo en el Congreso, en el Senado, no sé dónde carajo, pero ha sido toda su vida un delincuente común que lo mismo viraba, porque en el año 2006 Biden aprobaba, apoyaba el aborto, ahora no lo aprueba. Porque así son ellos. Del, al son que le toquen, baila. Que lo cogió Obama y lo exprimió y le acabó de sacar el jugo de lo poco que le quedaba. Y después el Estado Profundo lo puso, le dieron la pastillita de Bin Laden. Y ya no se acuerda de ustedes. Así que no sé si ustedes se acuerden de él. Pero bueno, es el culpable. Y una tipa que es lo más parecido a un tipo que se llama Willy en Guatemala, que alguien lo presentó en enero del 2020, lo presentaron y dieron que iba a ser el presidente, pero más nadie lo ha visto. Porque el tipo no sale, no funciona, no eso. Hay una sola foto, creo. Desde el día que Yamatey le tiró las muletas y le dio con las muletas en la cabeza. Parece que tiene algún problema y alguna vez se vio de mano. De Chin, Chin la chiquitica, la sobrina de la Menchú y con la con la banda. Ok, con la banda de eh, Ancestral andaba, pero ya no lo veo ni con la. Ah, y con Panchi que andaba antes de Manito Sudada con Panchi. Pero como Panchi se le fue y él sabe que Panchi está caliente, tiene miedo. Y después de los 122 millones, que es rapidito, a los tres días hizo la extinción de Dominio willy Después de los 122 millones, Willy desapareció. Los 122 millones también desaparecieron. ¿Usted lo ha visto? No lo ha visto. ¿Está en una escuela? No está. ¿Está en el Corredor Seco? No está. ¿Está en el San Juan de Dios? ¿Hay más medicina? No hay. ¿Dónde puta están los 122 millones? Que eran 147 y después se convirtieron en. Y de Benitos no eran. De Benito. No eran. Así como digo, que Benito es un soplón. No eran los 122 millones. Panchi, cuando te jalan los huevitos ahí en, la, en, el, en el preventivo a la 18, yo estoy segura que tú me vas a decir de, de dónde sacaron. Yo sí, más o menos, tengo una idea, porque a mí me llamaron y me hicieron el cuento, pero vas a decir de dónde salieron los 125 millones. Bueno, ese Willy que acabo de describir es lo más parecido a una tipa que está aquí en Washington, parecida a ella, así, físicamente parecida. A la, a la prima Petro en Colombia. Entonces, así y, y así, despistada, coge el micrófono, no sabe cuándo lo va a soltar, no tiene protocolo, ella, pero tampoco aparece. De momento se desaparece y aparece en Ucrania. Y de momento se vuelve a aparecer y nadie la ha visto. Son Harry Potter los vicepresidentes estos. Son magos. Bueno, ella también es culpable porque su función es la frontera. Como Biden dijo cuando los 80 millones del planeta Marte votaron por él, que iba a abrir la frontera y vengan todos que los queremos, que los demócratas, que son bienvenidos, que nosotros sí, que los, los... Trump es un racista, que no quiere a los hispanos, que es un hijo de puta Trump, que no los quiere y yo sí, Biden, sí, Biden, sí. Y los niños en la aula los puso Obama porque yo tengo, yo tengo video porque yo fui allí. Bueno, pues Biden, ese viejo que le estoy diciendo, el del, el, el del helado, el que se cae en todas las escaleras, el que mete la pata, el que tiene la gasolina a 7 siete, a siete dólares el galón, el que lo que ha hecho mierda a Estados Unidos en dos años y medio, es Biden. Ese es, el, ese es el responsable de que hoy hayan muerto 50 personas en un carro por decirle, vengan, vengan, que iban a entrar para que después la embajada de Estados Unidos en Guatemala anden haciéndose los pendejos diciendo... Que no quieren, Kamala va a Guatemala a decirle, aquí no los queremos. Los mismos que dijeron que fueran. Y entonces, y después además, entonces el dinero que da USAID para que ustedes no tengan que irse de Guatemala, va y Carmen Escribano con compañía y toda la banda de delincuente se los roba y se pone a lavar dinero. No se han dado cuenta, hablando de eso, antes de terminar, que USAID, hablando de USAID y el lavado de dinero de los contribuyentes norteamericanos. Y me incluyo porque yo pago impuestos de mis hijos, que son norteamericanos y mis nietos. El dinero también de mis hijos y de mis nietos. O de mis hijos que son los que pagan impuestos. Señores, no se han dado cuenta que después que salió el cuento de los 125 de los, de los millones lavados con más rural, no se han dado cuenta ustedes que no ha aparecido más nunca, se desapareció la faja de la tierra. Samantha Power que se la pasaba en las redes sociales jodiendo el día entero. Que Panchi, que quién le dijo maricón a Panchi, que quién le dijo a Erika ifán que es una psicópata, que, que son los, los champions que, y Blinken, y el, el secretario de Estado también volaron, desaparecieron porque son tontos útiles Esto, estos cerotes que están en Washington. Tontos útiles. Pues me acordé ahora que estaba hablando yo de lo que voy a hablar de cerote. Me acordé que habían desaparecido. Pues ese dinero de Usai Resulta ser que se los robó Helen mac y se lo que ha, por cierto ando huyendo también ya se los robó Helen Mack y se los robó el escribano y se los robaron todos, se los robó Roda y se los robaron todo y tampoco hay oportunidad. Así que la embajada de ese descaro que fue su presidente, el suyo, el miestro. El de ustedes, el presidente que dijo vengan todos para después decir que no vinieran. Pues ese ustedes son los culpables, demócratas queridos. Demócratas queridos, ustedes son los culpables de que hoy se hayan muerto 50 personas. Entonces, hablando de demócrata, hablando de cerote, hablando de pura mierda, la hora que no, no pierde la oportunidad, porque para eso le pagan, para servirle. Estos son otros, esa es otra lavadora. Mm. Mm. Los marroquíes que no pierden tiempo para estar comiendo mierda, hablando paja. Dice tragedia en Texas. El tuit fue publicado a las 20 horas. Se murieron no sé cuántos fallecidos en Texas. Allá viene la hora. La respuesta a lo que dijo Norma Torres, que bueno. La. Okay. Déjenme callarme porque no me sigan jodiendo. Esto que está bastante bien ahora. Lo único que debe pedir, el único que debe pedir perdón a los familiares de sus compatriotas que mueren escapando del desastre que has, han sido sus políticas. Eh, se refiere a que la materia tiene mi perdón, pero como, será siete porque son siete guatemaltecos y los demás son mexicanos de otro lado. E, y la cerota esta sale ahora, la cerota esta que no va a ser más congresista de nada. Sale que no pierden tiempo de hacer política con la desgracia. Sale ahora a tirar puya porque la saca a la hora que nadie la ve. A ella nadie la ve. Ella es también familia de Harry Potter, maga. ¿sí? La desaparece. La Norma Torre, que usted es otra descarada, señora. De verdad, usted es otra descarada. Usted no tiene moral. Y aquí tiene una tribuna abierta con derecho a réplica querida que de Chino, California. Aquí lo que vemos son horas. Tres horas de diferencia de horario. Así que cuando usted guste, mi señora, aquí tiene su casa. Entonces, la embajada de Estados Unidos, ya después de, esta, de este mierdero de, de descaro, aparece Panchi hablando de huecos. Mire, Panchi que tampoco pierde tiempo desde Washington, que se lo está comiendo la desgracia, no lo están mirando. Que aunque roben y roben y roben millones, no los ven como están flacos y todo nada porque no tienen vida, van a terminar en Colombia de rastrero, de sirvientes de, de Petro, porque Petro. Se los va a quitar todo, hasta los millones de, 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 de la Caimán. Digo, si no se lo quita el gobierno de Trump, ahora cuando entra el nuevo fiscal general en Estados Unidos, y los coja toditos por lavado de dinero, y le quiten hasta los bloomers y los calzoncillos. Y eso seguro que va a suceder. Y si se van para Colombia, ya se los chingará la guerrilla, porque Petro ahí se va a meter hasta Iván Velázquez. Se lo va a chingar. Así que les doy, le estoy, yo no soy Walter Mercado, pero los voy a predecir el futuro. Y ahora viene Panchi a hacer política. Otra dolorosa tragedia. este hijo de puta. Él debería haber seguido por ahí por la frontera. Consecu a consecuencia de estados fallidos, dice Panchi. Que solo producen pobreza y desigualdad. Ay, hijo de puta. En ese estado fallido hiciste millonario. Ah, y no trabajando. Ante la diferencia de políticos corruptos y él élites depredadora. Hay élites depredadora. Hay eh, eh, terroristas judiciales, hay pedófilos, hay una pire cosa. Y tú estás entre ellos. Así, ah, tú estás entre esa élite depredadora. Entonces, viene otro detalle. Este sí está bueno. Este sí está bueno y acá sí terminamos, pero quiero hacer las explicaciones en cubano, porque yo sé que a muchos, si lo hago así con mucho protocolo, no me entienden. Entonces, el monólogo hoy, se los voy a meter así en cubano derechos y Marcelina. Miren. Resulta ser que este hablando. Mire, espérense, 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 porque tengo que ir para atrás, porque esto se puso bueno hoy. Resulta ser que este. La cosa está, Ya saben, el de la derecha, el terrorista. Delincuente, arrastrero de, lo, de los zurdos, el que se revuelca con cuanto terrorista de la FAR y de todos lados hay, ese viejo decrépito se llama Iván Velázquez Gómez. Y el otro de al lado acá, que es la mitad un poquito menos de tamaño que Iván Velázquez Gómez, pero es el pasado negro de Guatemala, este tipo, que se llama Todd Robinson, que Obama lo metió allí en el Departamento de Estado para andar jodiendo, que lo menos que le interesa a él es la droga, lo menos que le interesa es quién nueva droga, es lo menos que le importa. Bueno, él no, él no, él no le interesa nada de eso, él, él le interesa joder y ver seguir jodiendo en Guatemala porque su agenda, la agenda, entre la agenda de él es estar seguro que Biden continúe con el contrato de, la, de Batres y el hijo de Biden. Guatemala, porque para eso es que lo pusieron a él ahí. Y ver si por fin acaban de tomar a Guatemala. Eso es para lo que él está. El par de huecos estos, los dos. Robinson y Velázquez. También tienen derecho a réplica. A mí me gustaría muchísimo, creo que es un poquito español. Lo hacemos en español, que me llamara de Washington y me dijera, ¿cubana? ¿Por qué hablaste y me dijiste hueco? Y aquí tiene su espacio. Y el otro cerote es lo mismo. Ahora que lo van a poner seguro de ministro de justicia, a la que no va a haber en, en Colombia, los asesinos van a ser ministros. Este que también tiene una pila de muerte en su haber. Resulta que sacaron un Twitter brillante que dice el día 9 de mayo. Cuál es la relación de, cemento, de la relación de cemento progreso y las familias Torreviarte novela? Dougherty Novela y Maegli Novela. Confundadero, me interrúí. De y RMR, porque ellos, hizo, ellos todo lo codifican. Y también, y dice así, también existirán vínculos con Guatemala Inmortal y el MCN, dice este, Velázquez. Y Robinson en horas laborables, que a él se le olvida. Estados Unidos no es de un grupito delincuente demócrata de lo que él es parte. Estados Unidos es de 300, más de 300 millones de habitantes. La mayoría conservadora. La mayoría se ha cambiado para el Partido Republicano y han dejado el asqueroso Partido Demócrata. Se le olvida que aquí hay leyes y que todavía el comunismo no ha tomado, sobre todo en Florida, pero no ha tomado el control del país. El comunismo está en la Casa Blanca. Case Obama, en casa de Biden, en casa de Bill Gates, en caso en la organización de Soro, en Walla y en las colchoneras que tienen en Washington. Pero no ha tomado el país y en el prostíbulo lo que han hecho la Casa Blanca, que lo vuelvo a repetir. Bueno, eh, 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 no han tomado el país. No han tomado el país. Han tratado, por ejemplo, de escupir la Corte Suprema de Justicia, pero no se lo han permitido. Lo, lo más que han llegado así a orinarse en el cp lo único, y a bailar, a mover el culo ahí, el sobaco pelú. Pero no han podido hacer otra cosa y no lo van a lograr. Entonces tú te creíste que en horas laborables tú ibas a meter un Twitter y vas a compartir el Twitter de Velázquez con el muñequito así. ¡Ay, pirulo! Te rompieron el culo porque estaba así como que para que salga poema. ¿Sabes por qué, querido? Porque ¿qué te parece que tu Twitter, que a mí me bloqueaste, cabrón? Los que no bloqueaste y tú no sabes quiénes son son el equipo de trabajo del senador conservador republicano Mike Link. y resulta ser que el querido senador le ha mandado una carta macho, que es un lujo un lujo al, de, al, al secretario Blinke que por cierto porque aquí si sí hay leyes ahí tienen a Mike Link. Es un lujo que al secretario Blinke le han mandado esta cartica. Vaya que ni Santicló la hubiera hecho. Vaya, vaya, a ver, ni para Santicló. Esta es la carta que debió haber llegado en diciembre para Guatemala, pero que va. Adelantaron Christmas y se la mandaron hoy. Y no a Santicló, se la mandaron a Blinke. El secretario de Estado, que es tu jefe, Cerote, que va a tener que responder. Ya te sentaron el otro día en la silla caliente de la Comisión Helsinki, te van a volver a sentar, pero tú sabes dónde, en el Ministerio de Justicia, aquí en la Fiscalía General de Estados Unidos, cuando te salgan todos tus clavos, querido, hasta el de Sololá, hasta el que pagaste en Sololá para callar boca, te va a salir el clavo. Entonces, querido, resulta ser que más o menos le voy a leer un pedacito, eh, eh, si puedo toda, de la carta que Blinke le ha hecho se las más o menos en español, se las voy a decir ahí a los loquitos, de la carta que Blinke le ha hecho a, ¿qué creen? A, a Robinson y compañía. Espérense, espérense. Voy para, allá, voy, voy, para allá, voy para allá, voy para allá. Voy para allá, que esto se pone bueno, pero se va a poner mejor. Miren la carta, en, más o menos así en españolcito, que le ha hecho Mike el senador A Blink, el secretario de Estado de Robinson. Estimado secretario Blink, como es de su conocimiento, el poder ejecutivo se le ha otorgado en el transcurso del último medio siglo autoridad significativa sobre la política de, de sanciones. Mi opinión siempre ha sido que tal autoridad debe ser descentralizada y restaurada al Congreso del Pueblo estadounidense, de conformidad con el artículo 1, sección 8 de la Constitución de los Estados Unidos. En él, mientras tanto, sin embargo, se han vuelto más importantes que nunca que los miembros del Congreso proporcionen un nivel necesario de escutriño sobre la política de sanciones de Estados Unidos y el Poder Ejecutivo de funcionarios que la guían. Escuchen este ahora esto. En este en este contexto me gustaría abordar una publicación reciente en las redes sociales escrita por el asistente del secretario de Estado para asuntos internacionales de narcotráfico y cumplimiento de la ley, Todd de Robinson. Que mi personal ha traído a mi atención. Quiere decir, Robinson, que tú me bloqueaste a mí, pendejo. Y el personal de, del senador, el que te sigue en las redes y viendo la mierda que tú publicas, ya te fue como la madre. Mira esto, qué bonito. Mira esto. Porque se les olvida a los demócratas que ellos no son los dueños de Estados Unidos. Llevan dos años y medio y ya se van casi. Para que sigan jodiendo asistente del secretario de Estado para Asuntos Internos de Narcot Rock Robinson, que mi personal ha traído a mi atención esa publicación de Twitter fechada 9 de mayo del 2022 a las 9:43 y pm. Parece ser planteado, parece estar planteando la posibilidad de vínculos entre el sector privado de Guatemala y una serie de organizaciones políticas de centro derecha. Esto es notable porque uno, porque uno de esos Grupos ha sido seleccionado para ser sancionado bajo la lista Engel. Ya les dije. Y se pueden limpiar el culo con la lista. Angel. Esperen. Del Departamento de Estado. La publicación que provoca preocupación. Para andar jodiendo. Que provoca preocupación porque. Dada una autoría por parte de un destacado funcionario del departamento de estado parece apuntar a una metodología descuidada e imprudente. Para la selección sin fundamento de empresas y civiles, grupos de la sociedad para, medi para medidas punitivas. ¿Ve lo que les estoy diciendo? Eso se llama, eso sí es injerencia la que hace Don Robinson. Yo doy mi opinión. Y Tom Robinson se caga en Guatemala y dice él, que lo ha dicho públicamente, que lo último para él es la soberanía de la patria. Todos ustedes han permitido, ustedes son unos malos hijos de Guatemala, los que han, han sido, han puesto idolatría sobre estos hijos de porque ustedes, ustedes, todos, todos ustedes, Chairo y Baffero, le han permitido que escupan la, todos los símbolos patrios y que escupan la tierra guatemalteca. La tortilla se viró. Además, me preocupa el hecho de que el, el puesto de subsecretario Robinson proporciona, proporciona crédito a las frecuentes acusaciones políticas de que el Departamento de Estado está siguiendo una política autodemocrática, estrategia altamente partidista, de apuntar a los conservadores guatemaltecos que Le está diciendo que es preocupante que Todd Robinson le dé crédito a las mierdas que tuitea un delincuente. Estoy en cubano, la traducción ahora del español, español en cubano, a un hijo de puta como Iván Velázquez para humillar, pisotear y poner en las listas mierderas que hace Aldara con el decrépito dinosaurio de Angel poner a quien a ellos se les antoje y se les dé la gana. Demanden aquí ante el Departamento de Justicia por la lista Angel que van a ganar millones, todos. Ok. Dice así: Ay, mi madre, qué bonito se ha puesto esto. Acusaciones públicas, bueno, altamente partidistas que apuntan a los anti, anti, que a, a una política antidemocrática, estrategia altamente partidista de apuntar a los conservadores guatemaltecos. Una revisión de la página de Facebook de otra de las organizaciones de la sociedad civil mencionadas en el tweet de Robinson revela que sus principales prioridades son simplemente reducir las regulaciones gubernamentales, bajar los impuestos y promover otras manifestaciones del liberalismo clásico de las políticas públicas. No me queda claro de, del peor. De lo peor que nuestro Departamento de Estado, de por qué nuestro Departamento de Estado estaría para gastar los recursos de los contribuyentes en la elección de tales grupos, le está diciendo que cómo es posible que el Departamento de Estado se esté prestando para con el dinero de, de los contribuyentes estadounidenses, los que pagan impuestos aquí, para que ellos allí manipulen políticas como las de... y humillen y pisoteen y hagan mierdas listas, se lo digo en cubano, y humillen y pisoteen y anden mencionando y desacreditando a la gente que sí trabaja en Guatemala, a los que han llegado porque han trabajado, a los empresarios, así como Sergio Hernández, como lo que le hicieron al de acero Guatemala, al papá de Mayra. Igualito, igualito, esto a Mayra tiene que leerlo porque aún después de muerto su papá, que en paz descanse, deberían de hacer justicia y que le devuelvan los setecientos y pico de millones de quetzales que le cobraron al dueño de Acero Guatemala con un invento de que no había pagado impuestos. Y dónde está ese dinero? Con ese dinero a haber pagado la deuda externa. Dice armar a nuestro Departamento de Estado costará un lado del espectro político del cualquier país que ese es, es un curso de acción imprudente que ha demostrado una y otra vez que conduce a una mayor inestabilidad de go del gobierno y desconfianza en Estados Unidos por parte de las naciones interferidas, interferidas. Tales esfuerzos cuando se aplican a los estados soberanos y democráticos de América Latina también violan los principios, que han apuntalado al Departamento de Estado desde la emisión del memorándum, claro, sobre la doctrina Monroy hace cerca de un siglo. Quiere decir que le está diciendo que hace 100 años funciona el Departamento de Estado respetando la, ingere, respetando la, la, la soberanía de los demás países y Biden y la tropa de Obama en el gobierno de Obama, en los gobiernos demócratas les vale madre la soberanía de América Latina y andan como prostitutas en la calle dando tumbo. Pues eso se va a acabar. Se los puede asegurar. Aquí Blink le pide, le dice dos explicaciones, le pone dos puntos y uno con el punto A. Le hace dos preguntas para que el secretario de Estado Blink le diga, le está preguntando el senador de los Estados Unidos, Miley, que antes de la fecha... Te voy a decir exactamente. Del 6 de julio de 2022 o antes. Les responda las dos preguntas de por qué Robinson anda, dijo de, de puta metiche, donde no lo llaman jodiendo a empresarios. Ya de paso, Miley, que ya había hablado de la carta, hagan una investigación. Yo mañana tengo una reunión maravillosa. Está confirmada, yo creo que a lo mejor se las puedo contar. Y voy a tocar el tema. Voy a tocar el tema porque el tema va a Washington. A lo mejor lo llevo yo misma. Quizás en unos días. Ya dije que iba a ir. Lo que no he dicho cuándo. La lista Angel. Para que se les acabe la fiesta. Para que tú veas, Telma, que aquí hay ley y se cumple. Que tú tienes gente presa aquí. Haciéndole favores a gente como Minerva. Aquí hay un pastor preso por ustedes. Legalmente detenido sin orden de Interpol. Hace más de mil días. Así, más de mil días. Ustedes lo tienen aquí y eso, en eso tiene que estar metido Doc Robinson. Y Gloria porra. Y aquí hay muchas cosas oscuras, muchas cosas oscuras que ustedes van a tener que responder. Porque mientras que los demócratas han estado en el poder, ustedes han hecho fiesta. Esperen que lleguen con la fuerza que viene el toro rojo de Donald Trump en el 20 de que el Senado y el Congreso sea republicano, un muro así de grande, coño, que no quede un latino en Estados Unidos. Uno solo que no vote republicano. Que no vote republicano. Esperen que les, se les va a virar, ya se les está virando la tortilla. Mira, lo que lo que hacen con un empleado para que no vengan a meterle miedo más con el petate del muerto oscuro este a los guatemaltecos ni a nadie que este tipo es un simple empleado del gobierno de los Estados Unidos pagado por nuestros impuestos y si es un delincuente lo tienen que remover y si se mete en la injerencia extranjera también lo tienen que echar y que cumpla prisión por hijo de puta. Así funciona la ley aquí en la primer potencia del mundo y el país grande, el que acogió a los que vinieron a trabajar y a salir adelante. La patria de mis hijos y mis nietos. Así funciona. No van a Guatemala y viene Quique, hasta el cerote de Quique Godoy. viene a meter miedo con Doc Robinson y vienen con el viejo Angel que anda así como dinosaurio encorvado. ¿eh? Y vienen y se tiran la foto. Y, eh, o vienen con el Ay, y Zúñiga, el de Honduras, el asesor de Biden. Y Juanito, ¿dónde se metieron? ¿Dónde se metieron? y van a la embajada y se tiran las tres fotos los tres cerotes de, de mayor riesgo y allá tú los ves en eh, 502 para eso le pagan a la, la tortilla a Sal a, a la descarada de, de Dina eh, Fernández como si y, y el pueblo de allá de, 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 de ¿cómo se llama de Quiché de Chimaltenango los que le llega mal la señal y que no tienen a nadie que le expliquen que ay, eh, ay entonces va la de la cerota esta de la diputada de iguina, a allá a, a tirarse fotos con prófugos que por decir, señores, que en mi casa, siendo mentira, había un diputado de visita en mi casa, porque la casa era mía, no era de Galdame, vinieron a hacer un allanamiento ilegal y resulta ser que la diputada se va a reunir con quien tiene tres órdenes de captura y se tira una foto. Y Robinson debería ir preso por saber dónde están los prófugos de la justicia de Guatemala y no decirlo o no mandarlos para atrás. Todo eso. Entonces yo mañana tengo y lo voy a anunciar al carajo a la una de la tarde se me va a poner bonita yo espero poder transmitirle en vivo voy a tratar de llegar antes para transmitirle antes y que vean el lugar porque es muy bonito tengo un almuerzo muy especial pero no voy a decir la hora después de la una pero voy a llegar temprano en un en un restaurante por supuesto no lo voy a decir cuál pero ya lo van a ver porque es muy bonito eh, iba a estar muy bien cuidada porque en la mesa cercana van a haber personas que me van a proteger por si llega un pendejo con un teléfono a tirar fotos o videíto o lo que sea porque solita no estoy pendejos además si no lo saben Apple para que no se vayan ustedes ahí de rosca Apple ha sacado unos GPS que se los pongo hasta mi cartera vaya se pueden robar la cartera me pueden robar cualquier cosa y donde quiera que salgo, salgo con GPS. Especiales hasta para cuando mi cartera... Yo me voy a ir al baño a dejarle en la mesa. Tú la tocaste y yo sé dónde está. ¿Y para dónde cogió? ¿Y quién la tiene? Así está la cosa. Así está la tecnología, mis amores. Bueno, pues les cuento, Cero, de que mañana voy a estar con la directora de Asuntos para América Latina, de la oficina, de mi muy admirado senador Marcos. Almorzando con la señora. Qué honor. Porque la voy a poner. Ella acaba de venir de reunirse con Trump en Tennessee. Y aquí tengo la foto de Trump poniendo las manos aquí arriba. Porque la señora es un amor. Ella y su esposo son latinos. Eh, viven en Orlando. Han vivido por años en Orlando. <coughs> la encuentran en mi Facebook. Que son mis seguidores de Facebook los dos. De hace años. Dice 502. Que a quién me conoce a mí dice. Una vez preguntaban, ¿y que hay a quién la conoce? Hasta el gato cerote, porque donde quiera dejó huella. Pues aquí la distinguida señora, que a lo mejor es una dama preciosa, una señora mayor encantadora. Bueno, ni tan mayor que se va a poner brava conmigo si me está bien. Eres lindísima, Janet. Mañana voy a comer con mi querida Janet, gran amiga de un gran amigo, presidente de un canal de televisión, director de un canal de televisión en Miami. Eh, voy a comer con Entonces tocaré temas sobre de esto y tocaré temas de la lista Angel, del abuso a la prisión preventiva, de pastores que tienen preso en Estados Unidos para que en el Montenegro cobren el sacimiento, de una descarada de la CC, que también está aquí, Presidenta, que anda jodiendo el teléfono a la gente, de una pila de cosas vamos a tratar. Y, y, y sobre todo, de las más de 50 denuncias que tienen no van a saber quién es todavía. Alguien que está prófugo aquí, más, no es ninguno de los que ya ustedes han mencionado ahí. hola que está aquí y tiene más de 50 denuncias que le tenía el gallo tapado, la fésida, sí, sí, porque era la que firmaba los amparos. Eh, y todas esas denuncias con, con evidencias y con todo las tenían tapadas, más de 50. Así que aquí va a salir toda la luz. Yo voy a pedir mi audiencia. Para Washington, así que nos vemos en el metro a ver si nos encontramos en el metro, también en el metro voy a tener gente conmigo, pues no voy a hacer que ustedes cero te vayan a ocurrirse a les decir que yo los empuje en el metro, porque ustedes son así, hijo de puta, pero no entonces mañana cuando llega al lugar me voy a poner bonita, así bueno bonita porque mañana es no sé, mañana eh, no sé ah, mañana es San Pedro, ah oh, mira qué bonito el día el día del cumpleaños de mi abuela. Mañana me voy a vestir de como me dé la gana. Y me voy a ir fresca como una lechuga a reunirme en un lugar muy bonito de día con esa amiga, esa señora encantadora. vamos a tocar temas de América Latina que nos conciernen a todos. Así que somos muchos los que podemos dar un granito de arena. Y antes de irme, mis amores, le quiero, le quiero mandar un hermoso, grande, grande, así, 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 grande, grande abrazo. A todos los militares guatemaltecos, a los caiviles huevús de Guatemala que han defendido, todos los militares que han defendido la soberanía y la patria, que respetan la patria, a los veteranos militares, mi respeto, mi consideración y mi programa es de ustedes. A todos ustedes que me siguen, a los que comparten, compartan por favor, díganle a sus amigos que miren estos videos, que yo aquí demuestro y ustedes lo pueden corroborar, la verdad, los que los medios de Guatemala callan aquí. Y si ustedes tienen información que me pueda servir para poder informarle al pueblo, con mucho gusto. Su identidad está totalmente protegida. Además les digo algo: si tienen, hay, hay, les pueden hacer hasta videos, videos de las denuncias, porque después se le pasan esos videos. Por supuesto, con toda la seguridad de su rostro y su voz, para que la fiscal general, en caso de ser necesario, ustedes puedan abrir un caso en la Fiscalía General de la Nación. Yo se lo envío a la fiscal general. Hagamos que Guatemala sea un ejemplo para América Latina. Yo no soy guatemalteca, pero después de ver lo que pasó en Colombia, ver el peligro que corre Brasil y que corre pueblo, los últimos dos o tres bastiones de la democracia en América Latina, lo más importante es que todos hoy seamos Guatemala. Y todos seamos Brasil, porque nos dividen nada más. Así a mí me divide de Guatemala un chorro de agua y las demás los divide una línea imaginaria. Entonces todos somos del continente latinoamericano, incluyendo los que viven en Estados Unidos, que también pertenecen a ese continente. Y vale la pena luchar para que alguien se salve y sea el ejemplo para que los demás pueblos puedan salvarse de esta plaga maldita que es el socialismo. ¿Aquí tienen este muro rojo? Está dedicado al mejor presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump. Los quiero un mundo. Voy a leer unos comentarios antes de irme. Ah, dice Sebastián L. García. que derro Ah, porque se metió el Next y yo no me había dado cuenta, fíjate. Dice que derrote a los Castro, entonces aquí estamos cabales. Mira, pendejo. ¿Sabes cuándo yo salí de Cuba? Hace 18, 44 y pico de años. Tengo 62 y cumplí los 18 años en Miami. Mira si eres pendejo. ¿Sabes lo que pasa? Que a Castro lo pusieron pendejos como tú, como tú, que son los que votan. Tú eres de los que habla Facundo Cabral. Le tengo tanto miedo a los pendejos porque son muchos y pueden elegir al presidente. Eres de esos pendejos. Ya Castro murió, cerote. Estás 500 pies bajo tierra y Raúl se va en cualquier momento. El que queda ahí es un pendejo cingado que se llama Diez Canel, que se lo quitamos porque ese nadie, nadie votó por él. Así ni nadie lo quiere. Así es fácil. Dice Antonio Lira que hoy le di cinco likes, yo no te amo. Dice este cerote, ¿quién es Sebastián García? ¿Será el primo de... ¿Quién es? Miren a ver... Ah, mis queridos... Mis queridos... Eh, eh, ¿Quién es a Sebastián García? El, el perfil de Sebastián García. Que yo no sé si él se cayó de la cama y se dio un golpe o tiene algún problema. A lo mejor lo que necesita es un medicamento o hablando de marihuana parecido este. Pero es que casi toda la marihuana en Guatemala, Arzú la consume. Entonces... Eh, eh, este será el residuo, los palitos de marihuana. Dice que Tron, republicano en su momento, le dio su apoyo al exfiscal Sandoval y al MP. ¿De dónde, dónde tú sacaste esto, niños? ¿Tron no sabe quién puta es Sandoval? Y aquí tú le preguntas, yo le llamo al vecino aquí enfrente y le pregunto quién es Norma Torres. ¿Y ella qué carajo sabe quién es? y si aquí nadie los conoce, hijo. A Norma Torres la conocen 12.000 gente. Bueno, si sí, es que votan que como por baile votaron 80 millones y nadie lo ha visto. En un lugar que se llama Chino, California, que nadie va ahí. y a Sandoval no lo conocen. Lo, lo, donde único lo conocen es en las discotecas gay de, de Guatemala y ustedes, los chairo. En las discotecas gay, los chairo. Y aquí, en una que otra taquería en Washington, que ya son asiduos, porque parece que no han podido sacar la plata que tienen en los paraísos fiscales. Eh, Dice Carmen Arango, Sebastián, el comunista resentido. No le hagan caso. no Eso no saben ni lo que es comunismo. De, yo creo que mañana, si sí, a mí me da tiempo, yo les voy a, yo tenía algo hoy, pero se los paso a mañana. Porque el pelú ese debe estar por ahí, seguro trajo esta facha. Es un pelú que anda que anoche comentó, eh, que dijo que, que estaba autorizada porque eran gays las mayas. Eh, ese pelú le tengo, le tengo la respuesta a un, a un comentario que él me hizo. Y les voy a demostrar lo que está sucediendo en Guatemala, que es serio. Ustedes no se han dado cuenta. Pero déjenlos allí. Porque me encanta. Ahí se ha dado gusto. Sebastián G. García, querido, si no, en el próximo programa no te vuelvo a ver, te llamo por teléfono. Y te contrato. Porque este, este programa sí va a estar, va a subir el rating un montón. Porque has comentado que es una maravilla. Vaya, tráigame a su tribu. Póngame en fila India. Y que vengan todos a comentar aquí, querido, no sé quién puta, si eres uno de los maridos sandovalos, que fue quien te mandó, pero igual, vengan, que son bienvenidos. Lucky, un abrazo, Gerson, un abrazo, Carmen, un abrazo, todos todos, 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 un abrazo. Los quiero un montón, Guatemala, un montón. Y hoy se acabó el monólogo cubano, pero mañana vuelvo, repito, al final, señor presidente. Guatemala, le dejé un mensaje claro. Señor ministro de Defensa, gracias. Gracias por escuchar. Gracias por reconocer y gracias por remendar cualquier desperfecto que haya habido. Y al señor director del Hospital eh, Militar de Guatemala, también gracias. Gracias por rectificar. Esa es la idea, que nos unamos para una mejor América Latina. Hoy, se lo juro, hoy me siento chapina. Mañana me, así me voy a sentir para poderles explicar los que les quiero mostrar aquí, que ustedes quizás ni se han dado cuenta. besito, Guatemala. Dios bendiga a América Latina, a mis cubanos que ya me ven, al que me está siguiendo de Singapur, a los fanáticos, de, bueno, los no, fanáticos del divido miembro, no. a los que me están siguiendo de Singapur, a los que traducen en árabe, a, la, a, las, a los que me ven allá en, Suiza, en Suecia, a todos. A a todos los que traducen en alemán, que ya traducen en francés, en inglés, en alemán y en italiano. Los quiero un besote, no sé cómo será, cómo, cómo será la traducción cubana esta, de que te la meto en estéreo y te la bajo FM, no sé cómo será traducirla al alemán, será jodido eso. Pero igual, hagan lo que se pueda. Besitos Guatemala, métanle like ahí hasta que se cansen, y el que quiere mandar estrella, con mucho gusto. Pero lo que más importa es que inviten a sus amigos a que esta serie de Netflix, que por ahora no se va a acabar, pues que vengan y visiten de lunes a viernes cada vez que pueda. Con mucho gusto voy a estar aquí. Los quiero un montón. Mándenme denuncia, que yo denuncio por ustedes. Gracias, Guatemala, por todo eso. Gracias, gracias, gracias. Por todos esos mensajes de cariño, millones de gracias. Maynor Vinicio, gracias. Todos gracias. Los quiero mucho. Y perdonen al comienzo del programa que ellos tratan de joder, pero ve como después caliento el solar. Millones de gracias.